está diciendo que de aquí lo sacó Dios. Puede haber agarrado cualquier costilla. Pero no quiere decir, les quiero explicar que las costillas, aquí hay una. Esa es la primera. Entonces sigue diciendo. El verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cómo la llamó él? El Señor la llamó mujer, pero él la llamó varona porque la aceptó que es parte de él. ¿Ok? Y si es parte de él, varón y varona. Femenino y masculino y femenino. Y si, dice, sigue el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. En ese momento, ¿cuál era, quién era el papá de Adán? En la tierra. ¿Y su mamá? Si usted me dice a Dios y le pregunto, ¿y su mamá? ¿A quién va a decir? No va a decir la Nueva Jerusalén como anda una religión ahorita, que la Nueva Jerusalén es nuestra mamá y vamos a decir. No se van a dejar engañar, ¿ok? Entonces dice aquí que por tanto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una misma carne. Adán y Eva no tenían padres, pero ya Dios estaba estableciendo algo en la relación y era la unidad, diga unidad. Quiere decir que ya no iban a ser dos, sino iban a ser uno. Y eso es muy importante para recibir una bendición, para recibir la prosperidad que nosotras las mujeres queremos. Un reino dividido, que dice la palabra de Dios, no prevalecerá. Para que la mujer de Dios prospere, tiene que estar en unidad con su esposo. Por eso, señoritas, tienen que darse cuenta con quién se quieren casar. Porque el día que usted se case, si usted no se une en todas las áreas de su vida con su esposo, usted no puede prosperar. ¿Ok? Entonces les recuerdo cómo fue creada la mujer y qué fue lo que Dios quiso para ellos. Quiso que fueran uno, diga uno. Dios quiso que fuera como. Repita, usted no tiene hambre, no van a vender comida. Yo no quiero que sea uno. Amén. Aquí hay un pueblo que adora a un Dios como. Denle gracias a Dios que estoy afónica hoy, porque si no yo dejo cero para usted hoy. Usted vino aquí a adorar a Dios, ¿verdad? A un Dios vivo, a un Dios activo, a un Dios poderoso. Y usted está callado hoy. Está amén. Aleluya. Le aseguro que si estuviera viendo la televisión estaría feliz. Pero ¿sabe qué? Denle su alegría, sus fuerzas al Padre. A Él déselas. Amén. Dios nos ha dado un lugar especial, hermanas. El sexto día Él crió al hombre. Y después de crear al hombre, ¿a quién hizo? A la mujer. ¿A quién hizo, hermanas? A la mujer. Amén, así se dice, a la mujer. Usted tiene que sentirse bendecida de que es mujer. Usted tiene que sentir bendecida que Dios tomó de la costilla de Adán y hizo una ayuda idónea que se llama como usted se llama. Dios cerró con broche de oro la creación. Aleluya. ¿No es eso impactante, hermano? Dios cerró con broche de oro su creación. Antes del reposo, Él selló la creación creando a la mujer y la crió para Adán, pero la crió para que fuera su ayuda idónea y la crió para bendecirla porque Eva era parte del varón y era llamada varona. Y yo, solo con este texto, no puedo sentirme sola, no puedo sentir.
desanimada, deprimida, abandonada, porque hay un Dios que selló la creación conmigo. Dile a su hermana, dígale a su hermana, eres un broche de oro. Unas tienen una cara como quien dice, yo soy de mar. Vamos a analizar la vida de una mujer. La mujer nace, ¿verdad? Crece. Y no se reproduce. Se tiene que casar. Porque la ciencia dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Se saltaron muchos pasos, ¿verdad? Por eso es que se les graba tanto que antes de casarse se ponen a reproducirse. Después que se reproducen, están pensando si se casan. No saben si están seguros que se quieren casar. Pero la Biblia dice que Dios unió al hombre y a la mujer, y entonces las niñas de Dios nacen, crecen, se casan y después se reproducen con la bendición de Dios. Así debe ser, lo más importante, ¿ok? Cuando uno se casa, Dios le da un esposo cuando usted se lo pide, pero la mayoría de mujeres no le piden a Dios su esposo, ellas escogen su esposo. ¿Cuántas escogieron a su esposo? No le voy a pedir que levante la mano porque no quiero que usted se sienta mal. ¿Cuántas le pidieron a Dios su esposo? Levante la mano, si no se calienta. Gloria a Dios. Si usted le pidió a Dios su esposo y él se lo dio, y su esposo tiene muchos defectos, usted no se preocupe porque está en formación, él y usted, los dos. Si usted no le pidió a Dios su esposo y usted lo escogió, pues lo siento mucho porque tiene que seguir sufriendo. Porque usted escogió lo que usted quería, pero no se preocupe, también hay esperanza, como dijo el hermano. Hay esperanza. Resulta que cuando la mujer llega al matrimonio, yo no estoy hablando de las mujeres de la calle, estoy hablando de mujeres de la casa, de la iglesia, mujeres convertidas, ¿ok? Y si hay alguna visita aquí, también te estoy hablando a ti de cierta forma. Te quiero decir que en el Señor hay esperanza. ¿Amén? Que en el Señor hay prosperidad para toda mujer que atraviese la puerta que es Cristo. ¿Amén? Y me va a decir, aquí no estamos nosotros casando a nadie, estamos hablando de matrimonio. Te estoy hablando de esto porque esto es mi testimonio. Yo empecé a ser bendecida cuando empecé a respetar a mi esposo. Yo empecé a ser bendecida cuando me empecé a sujetar a Dios y a mi esposo. Cuando empecé a reconocer la autoridad de mi vida. Entonces yo no te puedo predicar de prosperidad, sino que te digo el principio. ¿Amén? Cuando uno se casa con su príncipe, ¿sí o no? Y está enamorado, ilusionado, y pasa el primer año y el año y medio, y ya iban arrastrando la cobija. Hasta el segundo año empieza la batalla. Lárgate, que para qué me casé contigo. Antes era la princesa, ahora eres una bruja. Y tú eres un desgraciado, vete de mi casa. Empiezan los problemas, ¿verdad? Pero los problemas suceden por varias cosas. Probablemente a usted le tocó un esposo que no es valiente. ¿Quién es un hombre que no es valiente? Yo no le quería decir eso, hermano. Pero si uno es valiente, tiene que ser cobarde. Entonces usted le dice, va a hablar con el dueño de la casa, porque nos aumentó la renta sin avisar. Vaya usted. Vaya usted. Usted tan peleonera que es. Vaya usted. Miren que mandaron una carta de la escuela que los niños van mal. Vamos a la cita con la maestra. Vaya usted. Vaya usted. No quiere ir, no quiere hablar. Mi amor, ¿sabe qué? Vamos a ver un carro, lo vamos a comprar. Vaya usted. Mi amor, mire ese hombre, la vecindad me gritó. Vaya usted. Dígale que aquí estoy yo y que se sigue molestando, madre. Mi amor, vamos.
estoy cansada. ¿A usted no le pasa esa pastora aquí que hay muchas mujeres y pocos hombres? ¿Usted en su iglesia también, pastor? A los hombres hay que estar jalando las sábanas. Vamos para la iglesia. Ay, es que el pastor me cae mal. Ay, es que la hermana fular. Es que no me gusta eso. Los hombres siempre hay que estarlos empujando. Bendigo a los que no los empujan. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por esos hombres valientes. Yo no estoy diciendo que todos son esto, ¿verdad qué? Un porcentaje nada más. Pero si usted, hermana, le tocó uno así, que no saca la cara por su familia, que no lucha por su familia, que no busca un mejor trabajo, que no busca una mejor visión para su familia, que no se esfuerza, que Dios le dice que lo va a bendecir, que Dios le da palabra profética, que Dios le habla por medio de la palabra revelada, y él no entiende de ninguna manera, yo le voy a sugerir que estudie este personaje que se llama Débora. ¿Ve? Débora era juez en Israel. Y ella era una baby city. Pero Dios la hizo juez en Israel. Y en esos tiempos, la mujer no haría nada. La mujer se callaba la boca y la mujer no podía hacer nada. Mucho menos ser juez en Israel. Pero Dios, cuando va a poner a una mujer en un lugar especial, Él rompe con todos los reglamentos. Él rompe con cualquier obstáculo. Cuando una mujer conquista el corazón de Dios, Dios la pone en el lugar que Él quiere ponerla. Dios no la pone donde el hombre quiere, Dios la pone donde Él quiere. Y Dios viene y toca a esta mujer, una mujer de Dios que era juez en Israel. Y esta mujer fue mandada por Dios a darle una palabra profética a alguien llamado Barak. Y él tenía que ir a pelear la batalla. Y le dice, mira, dice el Señor que te ha entregado la victoria. Y tienes que ir a la batalla. Pero ¿sabe qué le hizo? Oh, Dios está bien y se fue. Y se le olvidó. Como muchos hombres, Dios les da una palabra profética. ¿Sabe qué hacen los hombres? Si se cumple, fue de Dios y se va a sentar. La palabra de Dios dice, acercaos a mí y me acercaré a vosotros. Dios hace su parte, uno tiene que hacer la de uno. Y este hombre, busquen los jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, ¿lo tienen? Y verso 6. El verso 6 dice, y ella envió, ¿ella quién era? Débora. Envió a llamar a Barak, hijo de Aminoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Ya el Señor se lo había dicho, pero se lo tuvo que repetir. Quizás usted tenga un marido que le tiene que estar repitiendo, mi amor, ¿pagaste la luz? Mi amor, ¿tenerlo a la renta? Mi amor, el niño no tiene zapatos. Mi amor, te toca dar el diezmo. Mi amor, el diezmo. Mi amor, el diezmo, todas las semanas, y él no quiere dar el diezmo. Y la pobreza en la casa porque no quiere dar el diezmo. ¿Sí o no? ¿No pasa eso? ¿Sí? Por eso le dije, le estoy hablando a las hermanas de aquí, porque una visita no me va a entender lo que le estoy hablando, pero ya le voy a hablar a la visita también. ¿Amén? Entonces dice aquí, le dijo Barak el verso 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Lo estaba mandando Dios solo a Barak? ¿No? Lo estaba mandando con 10,000 hombres. Diga 10,000. 10,000 es poquito, hermanos. Lo estaba mandando con 10,000 hombres y también lo estaba mandando con una bendición diciéndole que él iba a traer a Sísara y a su ejército al arroyo y que ahí lo iba, le iba a entregar
¿No le pasa eso a usted, hermano? Mi amor, si tú vas conmigo, yo voy. Mi amor, vete a la iglesia, dice la mujer cuando acaba de dar a luz. Vete, yo me quedo aquí tranquila, yo me cuido. Si es un hijo tú, pero estoy enfermo. No, mi amor, yo me quedo contigo cuidando. Y lo que menos haces es cuidar. Ni hablar por teléfono, ver televisión, ni un plato de comida, ¿no crees? Mi amor, vámonos a la iglesia. No, te voy a lavar la ropa. Vámonos los dos. Si vas conmigo, yo voy. Hay hombres que no tienen el carácter. Y usted, por ese hombre que no tiene el carácter, usted está perdiendo su bendición. Ahorita no me entiende, pero ya me va a entender. Y sigue diciendo, el verso 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fueron con Barak a Cedes. Cuando el hombre no quiere, ¿qué tiene que hacer la mujer? Levantarse e ir a hacerlo. Muchas mujeres fracasan sus matrimonios porque están esperando que el marido haga lo que no quiere hacer. Es usted la que se tiene que levantar e ir a hacer lo que él no quiere hacer. Y yo sé que hay momentos que uno dice, no lo hago, no lo hago, y que para que aprenda. Pero resulta que para que aprenda, van a aprender la mujer y los hijos también. Pero si usted aprende a hablar con Dios y a decirle, Señor, perdóname porque a él le toca hacer esto, pero no lo quiere hacer, yo lo bendigo y Señor, yo lo voy a hacer para que este hogar sea bendecido. Pero nosotros ocupamos el lugar de Dios y empezamos a maldecir a nuestro esposo. Sos un haragán, un don nadie, no servís para nada, no haces nada, ¿qué haces por nosotros? No haces nada. Y todo eso que usted está diciendo lo están oyendo sus hijos. Usted está, tiene una escuela, y usted está formando a sus hijos. Y usted misma está maldiciendo a su esposo. Y usted mientras más maldiga a su esposo, usted y su hogar están siendo maldecidos. Usted tiene que bendecir a su esposo y enseñarle con amor las cosas que debe de hacer para que usted sea bendecido. Aleluya. Pero si en otro caso usted tiene un esposo que le da todo, que es un hombre responsable, que siempre la defiende, que siempre trabaja por usted, que la ayuda y todo, pero es un gruñón, es un bravo, no se le puede decir nada, es enemigo hasta de los perros. Es tan bravo que se pelea con todo el mundo, es un malagradecido. Cree que solo él puede, que solo puede hacer, porque él es trabajador, siempre tiene lo que necesita y no le importa a nadie. Hay ocasiones así, ¿verdad? Hombres prepotentes. Entonces vamos a verlo en 1 Samuel, capítulo 25, y verso 22. Y dice así la palabra de Dios. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuese suyo no he de dejar con vida ni un varón. David le había dado de comer a un hombre. Y este hombre, ¿qué hizo? No le dio de comer a él nada cuando él necesitaba. Digo, yo no conozco a David, ¿quién es ese? No tener mi señor para que yo le dé comida. Y David se puso enojado, porque en un momento este hombre Nabal necesitó alimento para sus ovejas y para sus hombres, y David les dio, y cuando David necesitó, el hombre no le quiso dar de comer, y dijo que no lo conocía, y que él ni tenía ni señor para que supiera quién era él. ¿Tiene usted un hombre malagradecido como ese? ¿Tan contestón como ese? ¿Tan peleonero como ese? Y viene David y le manda a decir que lo va.
que le mandan a amenazar y dice a su marido lo va a matar. Dígale que no se me ponga de frente. Porque si nadie lo ha puesto en su lugar, lo voy a poner yo. Hay esposos en la iglesia que están con sus esposas y hablan del pastor y de todos los líderes. Que el fulano, que el pastor, a mí que no me diga nada porque a mí no me manda. Y usted no dice nada al pastor porque usted no quiere que el pastor se entristece. Usted se queda calladita. Pero llega el día que su esposo tiene una necesidad y los pastores siempre olvidamos todo. Tenemos una bendición de Dios que los cassettes del rencor se borran. Y cuando una oveja nos necesita, ahí estamos. ¿Sí o no, pastores? Como un padre. Y recibe el favor y después viene e ignora lo que se ha hecho por su familia. Porque no necesita nada. Si usted tiene un esposo así, usted está meditando y diciendo, sí, eso es lo que me pasa, es que mi esposo es bravo, mi esposo es mal agradecido. Bien, usted tiene que ser una Abigail. Diga Abigail. ¿Sabe qué quiere decir Tehuara? Fuerte, abeja, trabajadora. ¿Sabe qué quiere decir Abigail? El regalo del padre. Usted, para aguantar a un hombre como ese, cambiarlo, necesita ser usted el regalo de Dios. Necesita ser como esta mujer. Y sigue leyendo en el verso 22, estamos ahí. 23, perdón. Gracias. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Cómo llegó ella a él? Humillada. Nosotros, para conseguir el favor de Dios, tenemos que humillarnos. No tenemos que decir, ah, mi esposo fue, no fui yo. Usted tiene que detener la mano de Jehová a su familia. Por eso la familia no es prosperada, porque no hay quien detenga la mano de Jehová. Probablemente él no está actuando bien, pero usted también pone su poquito. Pero ella, Abigail, nos está enseñando, cuando ella hizo eso, cuando escuchó lo que había hecho Nabal, ¿sabe qué hizo ella? Mató ovejas, hizo pan, hizo todo. No le pidió permiso a Nabal porque sabía que le iba a decir que no. Hay momentos que uno no le consulta cosas al esposo para glorificar el nombre de Dios. Y ella hizo su comida y la mandó a los hombres de David y salió al encuentro de él porque David iba a acabar a toda la familia de Nabal. Pero ella llegó humillada, presentándose a su Señor, y se humilló, cosa que ninguna mujer le gusta hacer. Las mujeres somos altivas, orgullosas, vengativas, rencorosas. Y en mi opinión somos peor que los hombres. Somos broche de hombres, ¿verdad? Sí. Cuando no somos mujeres de Dios, somos eso. Somos broche, pero no oro. Cuando somos de oro, ya estamos pulidas por la mano poderosa de Dios. Y sigue diciendo el verso 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Ella lo ofendió? No. Créalo con lo propio. ¿Sabe por qué? Porque también a ella le iban a acabar. ¿Acaso las deudas no las están acabando a usted también? ¿Acaso
el no tener alimento en la casa no la está acabando. El no tener para pagar el mortgage de la casa, para pagar la renta, para comprar los muebles, para pagar quién cuida a los niños, para la ropa de los niños, para la educación de los niños, ¿no la está acabando usted también? Claro que sí, la está acabando. Y le dice perdón al pecado. Tenemos que pedir perdón al Señor por los pecados de nuestro esposo. Tenemos que llegar humilladas delante de Él pidiéndole perdón. Y sigue el verso 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se le ha hallado en ti en sus días. Vaya al verso 32 y dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. ¿Bendito qué, hermana? Diga razonamiento. Las mujeres tenemos un mal. Usamos primero la lengua que la mente. Primero parecemos ametralladoras y después nos arrepentimos de todo lo que dijimos. ¿Verdad, pastor? Se ríe porque los pobrecitos han pasado también eso. Las mujeres primero y todavía somos descaradas que nos hacemos como que no hicimos nada. Yo no sé si aquí hay estas mujeres, pero yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de aquí, de este lado. Recibo, dígale al Señor. Recibo tu sanidad en mi casa. Hay bálsamo en la casa del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Razonamiento, diga hermano. Tengo que pensar antes de hablar. Repita conmigo, hermanos. Tengo que pensar antes de hablar. Y le dijo en el verso 33: bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Usted, si usted es una mujer de Dios y es humilde, usted no necesita guardar la espalda. ¿Cómo se dice? ¿Las espaldas? Usted no necesita que nadie lo defienda, porque todo